Calzada de los Zamudianos, la que hemos subido. Bilbao 3,4, fíjate. Y mira qué pista parece. Mira, aquí abajo está. Ahora que buscando zapatillas, sigo la flecha, me meto en el decatlón y sigue la flecha por aquí. Con esta pinta guarro que traemos. Una pared vertical a la ermita de Santa Águeda y el monstruo este se lo ha subido sin bajar en bicicleta y con alforjas, ¿eh? O sea, eso no lo hace ni el Calleja. Portugalete por allí al fondo. Aquello es Bilbao, el centro. Y hemos subido esta montaña, ahí aquella torreta roja, la hemos bajado, hemos subido esta. Que vamos por un grandioso carril bici a Poveña, evitando carretera. Ahora llevamos un aire de cara. Mira cómo se mueven los árboles. Jueves 17 de octubre, aquí estamos. Si no se llega a nublar ayer, nos hubiéramos bañado aquí. Amanecer en Poveña. Después de las fatídicas escaleras, 120 escalones. Un paseo muy agradable, ¿eh? Sí. Y esto está hecho de cuando las minas, ¿cierto? Había un camino. Sí. Claro, es que mira, dice ahí vía verde, o sea, esto debía ser por donde venía el tren de ahí, de la mina. Claro. Porque es que está llanito, claro. Tiene alguna curvita, pero como es un tren de esos, de vagonetas, a media subida.
manzanita de sidra que cogimos hace 2 días por el camino. Las cogimos del suelo, ¿eh? Estaban debajo un manzano ahí, había un montón. No comamos ni una, eran todas del suelo. Que conste. Aquí en el piquito este de aquí estamos ya casi. El de aquí abajo. Vaya día que hace hoy también. Espléndido. Castro Viales. Tortilla con jamón y queso y tortilla con bonito. Y aquí la bici vigiladas. Pues vamos por ahí a ver si se ve un poco la iglesia, porque no vamos a subir las escaleras de esas. Que no vamos a subir las escaleras, digo. Ya hemos subido bastantes escaleras hoy. 120 escalones. Mira aquella valiente cómo se baña. ¿Por aquí? Es que no hemos ido a misa hoy. ¡Ahí está, Red Bull! Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Va bien la cosa. Ahí está. Ah, me voy a quedar. No. Ah, va pintando las rayas, mira. Anda. ¿Anda? El que pinta las rayas del camino, agáchate que si no. Ahí, el que pinta las rayas del camino. Bueno, ¿cuándo voy? Voy a Laredo. En Laredo tenéis donde la monja. Yo te cobra 15 euros. Si no tenéis un poco más allá, en Colindres. Pues sí, 2 minutos, ahí está, listo. Si no tenéis en Colindres. Colindres, claro. Colindres, pasar, lo siguiente me va a quedar a Güemes, puede ser. Depende por dónde queráis ir. ¿Dónde vais a ir? ¿Por la costa? No, la... vamos por el camino. Sí, ya, pero pues el camino ha ido. Puedes ir por la lancha de Laredo a Santoña. Laredo, esto es la lancha, claro. A ver, ya, la lancha. Oh, qué bonito. Esto es el camino también. El auténtico camino del norte. Otro alto en el camino. No sé qué pueblo es este. La Valeta. Mira qué chulo. No te falta dejarla correr. No sé qué garantía sanitaria parece que pone. Porque no tiene garantía sanitaria, porque está roto el cartel. ¡Hola, perro! ¿Qué pasa? No te asustes, hombre. Segundo intento de restaurante para comer. El primero nada más que tenían 2 pulpitas de salchichón. Y nos ha mandado el hombre a otro sitio. Bueno, un buen detalle. Ahora hemos llegado aquí, no hay nada de comer y estos cierran la cocina en invierno, nada más que tienen en verano. Y ahora nos mandan al Juanchu y al Nino. Vamos a ver.
¿Iba por delante o por detrás? Iba adelantado. Por delante. Iba, no, el tío iba... Quería hacer hoy 80-90 kilómetros. Dice que empezó el tirón y llevaba 80-90 kilómetros. Vale, todo carretera. Yo empecé mira. Así, pero cuando ya llegué a Pamplona... Bueno, no, ahí no. Llegué a Irún en cuanto bajé. Un peregrino... 50, 50. Un peregrino que viene de Barcelona. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Yo Pedro y Alberto. Bueno, este es el tercer restaurante que hemos pillado, ¿eh? Restaurante Neno, por fin. Mira. Mira qué menú más guapo. Y ahora después nos toca la peor cuesta del día, o sea, lo llevamos claro. Estamos en el albergue de las Carmelitas, me parece que es. Ah, sí, de las Trinitarias. Son las 4 de la mañana y no nos dejan entrar. Entonces está Alberto probando unas aves que nos han dejado para entrar aquí en la reja esta. Ya. Ya atinado, vaya. No hagan mucho ruido que se van a despertar todas las hermanas. Fernando, el de Colmenar, que hace 80 kilómetros en bici todos los días. No llames al timbre que se despierta, que ya habrán rezado y todo. Bien, vamos a poder dormir en la cama. Aquí las bicis. Entonces hemos cogido normalmente de ahí, de la montaña. Y una botella ahí de sobra, ¿sabes? Siempre pues la mosca, ¿no? Sí. ¿Tenía un poco más de peso? Yo este año no. Otra vez llevo otra botella, pero... Digo, bueno, el tiempo que ya no creo yo que... Y la verdad es que, joder, he visto fuentes... Calor, ¿eh? Sí. El tío que ayer bebí agua... Voy marcando... Bebí mucha agua ayer, ¿eh? Voy marcando las fuentes también. Donde hay una fuente, pues lo marco aquí. Y luego... Eso lo dejas en internet y tienes... Ah, pues mira, aquí hay una fuente, aquí también. En el paseo ese... Si te lleva la pulso, te sigue este puesto vosotros. Mira la escalera. Sube solita. Voy. Borrador para presentarnos a ¿Esto funciona todo el año o no? ¿Hasta cuándo? Ya habéis oído, hasta el 9 de diciembre funciona, luego ya no.
¡Qué bonito! Mira cómo lo estamos pasando, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira la cara que se le está poniendo a Jonathan. Deja pasar. Menudo trabajo tenéis. Ya ves. Nos hemos metido en una encerrona de mucho cuidado. Ya podían poner un cartelito abajo. Venga, gracias. Ahora sí que os cambio la mochila por la bici. La Titán de Ser. ¿Estás cansado de pedalear o qué? Mira, tengo de todo. Sabes que el manillar es muy buen sitio para llevar las bridas y los radios, lo mejor. Por dentro. Turismo, ¿no querías un folleto? Pues aquí lo tienes. Para y así me metiendo la ropa. Y cogemos agua que tendrán. Por la izquierda. Más para la izquierda todavía, por aquí. Es que ahí te vas alejando. Esperando el barco en Somo para pasar a Santander. No sé si pasa nadando porque parece que cubre poco. Vaya palicita que nos hemos pegado, ¿eh? En Santoña. Vaya tela. Vaya cuestecita, en la foto no parece el de nivel que es, ¿eh? Tenéis que venir aquí a verlo. Increíble. Vaya mañanita que llevamos de cuesta. Bueno, una solo, pero muy gorda. Peregrino, buen camino, peregrino. De desayunar. Chino, buscamos un chino para comprar pulpos. Vamos a ver, hoy no la voy a atar porque como he puesto los pulpos nuevos. Vamos a sacarla aquí mejor. Pues mira, si me aguantas ahí pongo esto. De lujo.
desvío alternativo. El camino sigue de frente, pero nos han dicho que nos metamos por aquí a un puente de tren que está prohibido pasar. Y ahora seguimos por aquí. Parece ser que por ahí viene el camino original. Fin de desvío. Santander autobús, ah, y Santander dormir. Santander, el tren. Santa Cruz. Santa Cruz hemos dormido, sí, hoy nosotros. Sí. Hoy. Porque mi Santa Cruz, Santander, Santa Cruz a pie, sí, y Santa Cruz la Quijada, tren y en tren. Sí, aquí. Eso es hacer trampa. Es hacer trampa. Trampa. No vale, no, no. Ah, no, 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 no. ¿Por qué? Por aquí nunca habéis entrado a Santillana, ¿eh? Es el camino de los peregrinos. Y ahora que nos hemos comido la manzanita y eso, pues el típico vasito de leche, a ver si se nos corta ahora por la tarde. Y se nos hace requesón. Pones unas cuantas vigas y esto está hueco, mira, hay un sótano. Ah, ese es el suelo. Fíjate qué habitación. Salón. La escalera. Mejor no subir.
terrenito que tiene que... Ahí hay un río. Qué playa más bonita. Que me clavo el narija. Ollambre Beach. Playa Merón y al fondo San Vicente. Llegando a San Vicente. Después de darnos un baño aquí en la playita de al lado, ya vamos relajados, con los músculos distendidos del frío del agua. Ahora buscar el albergue que está en todo lo alto. Cambio y corto.